Amigos y amigas, bienvenidos a nuestro informe semanal, hoy desde nuestra oficina pública abierta y visible, aquí en el Congreso de la República. Varios encuentros y reuniones tuvimos en esta semana. Quiero agradecerle al Padre Martín y a Flor Alba Martínez, líderes, amigos, en la localidad de Suba, en Bogotá. Estuvimos en un almuerzo en el calor de siempre, de esta ya familia para nosotros. Gracias de verdad a todos y a todas ustedes. Destacar también una reunión que tuvimos con el dirigente sindical Julio Roberto Gómez y los líderes del sindicato de Cerro Matoso en la mina de níquel, la más importante que tiene Colombia. Hemos acordado con ellos visitar esa zona y esa región para enterarnos de primera mano cómo son las condiciones laborales, de salud y demás de estas personas que trabajan en esta región del país. También decirles que nos hemos reunido con tres senadores más del Polo Democrático Alternativo, con Luis Carlos Avellaneda, con Jorge Eliezer Guevara y con Mauricio Espeña, para empezar a configurar un trabajo en equipo, un trabajo conjunto, para que nos rinda más y mejor lo que hacemos aquí en el Senado de la República. En eventos quiero destacar lo que ya han empezado a hacer nuestros amigos del proyecto político Vamos Independientes. Por ejemplo, Carlos Andrés Cardona ya inscribió su candidatura para el Consejo de Itagüí y también lo hizo en Antioquia nuestro amigo Olmedo López para la Asamblea Departamental. A ellos dos, nuestro respaldo, nuestro apoyo, hacen parte de este colectivo que sigue creciendo a lo largo y ancho del país. Y para lo mismo iremos a Nariño a fortalecer candidaturas, a fortalecer amigos y amigas para que inscriban estas candidaturas y ganemos el próximo 30 de octubre. Frente a nuestro trabajo en el Congreso de la República, con el equipo ya hemos terminado la primera revisión de nuestra propuesta alternativa frente a la ley Lleras. La someteremos a discusión de varios actores y sectores interesados en este tema. Y por supuesto invitarlos también a nuestro debate el próximo martes. A partir de las 10 de la mañana, en el recinto de la Comisión Segunda del Congreso de la República, estaremos citando al ministro de Defensa y al ministro del Interior y Justicia para que respondan frente al tema de seguridad electoral. El equipo de comunicaciones ha preparado este video. Amigos y amigas, gracias por acompañarnos semana a semana en estos informes. Seguiremos desde cualquier espacio contándoles lo que hacemos en el Congreso de la República, cuáles son las reuniones con organizaciones y amigos que se han acercado a nuestro trabajo y, por supuesto, con los eventos en los que participaremos. No olviden nuestros canales de comunicación permanentes y constantes, nuestra página en internet www.camiloromero.co, nuestra página en Facebook, facebook.com/senadorcamiloromero, en Twitter, @camiloromero, y nuestro canal en YouTube, Camilo Romero TV. Mil gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Chao.